We live 5,000 miles apart, but we feel a tremendous sense of unity and a deep connection right now. And we share the same heartache, we share the same grief. Mr. President, we will forever remember them as New Yorkers and feel they are a part of us. Esto nos tiene que hacer confirmar y resaltar nuestra convicción por la paz, nuestro compromiso por la paz. Y la mejor manera de seguir batallando por la paz es continuar nuestras vidas. Porque lo que quiere esta gente es que entremos en pánico, que nos paralicemos, que no sigamos adelante.